carrera consta de 10 semestres. Los primeros 5 semestres de la carrera, los alumnos reciben educación básica en cuestión de teoría y sobre todo la historia del derecho. Bueno, es una carrera que comprende 8 semestres, de los cuales son 57 materias, son 56 disciplinares más la práctica profesional, ¿no? La carrera consiste en formar profesionistas capaces de resolver las necesidades de salud bucal de la población mediante un criterio clínico integral. La carrera tiene una duración de 9 semestres y un año de servicio social. Contamos con talleres, clínicas, en donde ellos podrán realizar sus prácticas para poderse formar como cirujanos dentistas. La carrera de Contaduría Pública consta de 8 semestres en promedio para poder tener un desempeño satisfactorio académicamente, de la cual consta de 55 a 50 materias aproximadamente para poder lograr estos 8 semestres de manera satisfactoria, así como también el programa de prácticas profesionales y el servicio social, que son parte fundamental para poder terminar la carrera. Bien, pues es un profesional, ¿sí? Del área de la salud, con conocimientos teórico-prácticos, capaz de brindar cuidados de enfermería de forma personalizada, con calidad, utilizando el método científico, que para nosotros es el proceso de atención de enfermería. Puede desempeñarse en diferentes ámbitos, tanto públicos como privados, y en instituciones nacionales e internacionales. El programa de ingeniería agroindustrial tiene una duración de 9 semestres, en los cuales los primeros 8 semestres el estudiante realiza materias, prácticas, investigaciones en el sector de la producción, la transformación y la comercialización de alimentos. El noveno semestre el estudiante sale de prácticas profesionales a empresas del sector donde él pueda desenvolverse y pueda adquirir competencias. Son 9 semestres en la malla actual, son alrededor de 44 materias las que se tienen. Se pretende que vayan al servicio social al ajustar el 60% de su carrera. Se van a incluir prácticas profesionales en el área. Se les va a pedir un nivel de inglés de B1 para que puedan acreditar. Este nivel les va a ayudar para su formación profesional, ya que las carreras de ingeniería en computación o ciencias computacionales tiene que ver mucho con la parte del inglés y las nuevas tecnologías que están pasando. El programa de estudios está conformado en diferentes enfoques. Tenemos materias que tienen que ver con un bloque o un enfoque relacionado a la conservación del medio ambiente. Lo que buscamos es que los ingenieros en sistemas pecuarios, una vez que estén ejerciendo la profesión, vayan a esos sistemas de producción y logren una sustentabilidad dentro de los sistemas de producción. Entonces, por un lado tenemos esas materias que tienen que ver con la conservación del medio ambiente. Por otro lado, tenemos materias relacionadas a la producción animal, en donde el compromiso principal de nuestros egresados es el conservar el bienestar animal dentro del proceso de producción. En el caso de la carrera de medicina veterinaria, prácticamente está dividida en 10 semestres, esto es 5 años, y en el término, el estudiante ya debió haber presentado prácticamente 480 horas de servicio social y 450 horas de prácticas profesionales. La carrera o el objetivo fundamental de la carrera es formar profesionistas con esa capacidad de innovación, de creación, de producción de proyectos, de negocios internacionales que justamente compitan en un entorno internacional. La carrera son 8 semestres. Los primeros 6 semestres, en su mayoría, son dentro del aula y los últimos 2 semestres o el último año ya es en un área especializante o prácticas profesionales. Es muy importante esta carrera y me parece que hoy en día todos lo estamos viviendo y lo estamos viendo
cómo la importancia de los buenos hábitos y sobre todo la nutrición, pues nos conlleva a tener un sistema inmunológico más alto y más fuerte. La carrera de médico cirujano y partero en el Centro Universitario de Los Altos es una carrera que tiene una duración de 4 años en su formación teórica, 1 año de internado médico y 1 año de servicio social. Está constituido por materias en las áreas médico-clínica, médico-quirúrgica, en el área de investigación, en el área de salud comunitaria. La licenciatura en psicología cuenta con 9 semestres. Los 9 semestres de primero a quinto semestre están estipulados. El área básico común de las materias es un sistema de créditos, un sistema flexible, y de sexto a noveno semestre están estipulados lo que son las áreas especializantes.